Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo a hablaros de este patrón. Como veis, es un patrón para muñeco que se compone de capota, pelele y patucos. Es súper sencillo, le podéis añadir luego algún motivo aquí si queréis o una letra, lo que queráis, ¿vale? Pero es muy sencillo y lo podéis tejer incluso principiantes. Vais a encontrar en la web el patrón completo que se compone de la capota, el pelele y los patucos. Y hoy vamos a ver el tutorial de la capota. Eh, este patrón se teje todo entero con agujas rectas del número 3 y yo he utilizado este algodón de la marca Melissa, que son ovillos de 75 gramos que traen 150 metros. Eh, esta composición de algodón... La hay de un montón de marcas, ¿vale? Sobre todo en bazares hay muchas marcas de algodón 100% con este grosor. Como os digo, hoy vamos a ver el tutorial de la capota. Es una capota muy fácil. Tiene esta solapa de aquí por donde va tejido, metido el cordón, ¿veis? Y los dos pompones. Os dejo en la cajita de descripción el vídeo de cómo tejer los pompones y de cómo hacer los cordones. En este caso yo he hecho los cordones con el tricotín, ¿vale? Os dejaré también el vídeo en la cajita de descripción. Como ya os digo, es un patrón muy fácil que lo podéis tejer incluso principiantes. Así que nada, espero que os guste y os dejo con el paso a paso. Bueno, pues vamos a empezar montando en las agujas del número 3. 1, 2, 3. 4 y 5. Así, para montar los puntos hacemos un circulito, ¿veis? Metemos la aguja por el medio del circulito, pasamos la hebra y cerramos el círculo. Tiramos y este sería nuestro primer punto. A partir de aquí, metemos por aquí los deditos, abrimos y hacemos el círculo con el dedo gordo y con el índice pasamos la hebra veis metemos por el círculo y pasamos la hebra bueno mirad vamos a tejer 14 hileras todo al derecho vale como veis tenemos como una especie de rectángulo que mide aproximadamente 6 centímetros y medio de alto y 25 de ancho vale midiéndolo por la parte de aquí por aquí ya sabéis que es menos porque el punto crece. Entonces, ahora vamos a empezar con las disminuciones. En la primera vuelta vamos a tejer 19 puntos eh, al derecho, dos puntos juntos al derecho, 19 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho. Nos sobrarían otros 19, pero no los tejemos, giramos la labor. Entonces hemos dicho 19 puntos al derecho.

Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Y diecinueve. Dos puntos juntos al derecho. Revisamos que aquí nos queden diecinueve puntos. tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diecinueve. ¿Vale? y giramos la labor. Y a partir de aquí vamos a tejer. Y a partir de aquí vamos a tejer siempre 20 puntos al derecho, dos puntos juntos y giramos la labor. 1, el primero lo pasamos sin tejer, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vale, ahora nos tocan dos puntos juntos al derecho. En el derecho de la labor vamos a tejer los dos puntos juntos por delante pero en el revés de la labor vamos a tejer los dos puntos juntos por detrás vale y giramos la labor y ahora volvemos a tejer eh, 20 puntos al derecho el primero siempre lo pasamos sin tejer 3 4 5 6, 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y dos puntos juntos al derecho porque estamos en el derecho de la labor por delante y en el revés de la labor los tejemos igualmente al derecho, pero por detrás, ¿vale? Como hemos visto antes. Esto es lo que vamos a ir haciendo hasta terminar todas las disminuciones, ¿vale? 20 puntos al derecho, 2 puntos juntos. Giramos, 20 puntos al derecho, 2 puntos juntos. Giramos, ¿vale? Y así. Todo el tiempo, y cuando nos choque en el revés de la labor, los tejemos por detrás. Cuando nos choque en el derecho, los tejemos juntos por delante. Los dos últimos puntos, me refiero. Ahora, por ejemplo, estamos en el revés de la labor, los tejemos juntos por detrás. ¿Vale? Mirad, chicas, vamos a ir haciendo las disminuciones que hemos visto antes, pero vamos a añadir otro tipo de disminuciones centrales cuando estemos en el revés de la labor. Mirad. Aquí tenemos la hebra de montaje. Cuando estemos en el revés de la labor y aquí nos queden 10 puntos. Cuando nos queden 8, cuando nos queden 6 y cuando nos queden 4, ¿vale? En esas 4 vueltas. Recordad, cuando nos queden 10, 8, 6 y 4. Aquí en la aguja derecha vamos a hacer... Dos disminuciones, una a un punto del principio y otra a un punto del final, continuando con las que ya venimos haciendo. Es decir, pasamos el primer punto sin tejer y tejemos dos puntos juntos al derecho. Y continuamos tejiendo todo al derecho hasta que nos queden tres puntos. Estas disminuciones solamente se añaden en las vueltas que os he dicho antes y en el revés, ¿vale? A ver, cuando nos queden tres puntos en la aguja, ¿veis? Nos quedan tres. Tejemos dos puntos juntos al derecho y este último que va con este y que se tejen juntos por detrás porque estamos en el revés. Giramos la labor. Y ahora, nada, continuamos con las disminuciones que veníamos haciendo antes, ¿vale? Esas disminuciones centrales solamente se añaden cuando en el revés de la labor nos queden, como hemos dicho antes, 10 puntos en la aguja de la mano derecha, 8, 6 y 4. Y estas que veníamos haciendo, las continuamos haciendo con normalidad. Las otras son unas disminuciones a mayores. Estos dos últimos al derecho. ¿Vale? Bueno, pues avanzamos un poquito y ahora vuelvo con vosotras. Bueno, chicas, mirad, cuando estemos en el revés de la labor, que ya estamos terminando las disminuciones, hemos hecho las mmm, disminuciones que veníamos haciendo todo el tiempo, más las centrales. Y aquí ya nos quedan dos puntos a cada lado. Entonces, tejemos, como siempre, todos los puntos hasta llegar a los dos últimos que se tejen juntos. Mirad. Tejemos estos dos juntos por detrás y este último punto. Hemos tejido estos dos últimos puntos juntos. Y este lo pasamos sin tejer. Giramos la labor y comenzamos tejiendo dos puntos juntos al derecho. Tejemos todos los puntos al derecho. ¿Veis? Todos al derecho. Estos dos van juntos, que es la última disminución, y nos vuelve a sobrar un punto. Lo pasamos sin tejer, giramos la labor, y ahora en el revés de la labor, tejemos los dos primeros puntos juntos al derecho y cerramos todos los puntos. ¿Vale? Empezamos a cerrar todos los puntos veis tejemos un punto al derecho y pasamos el anterior por encima y así cerramos todos los puntos mirad chicas así queda la capota una vez que hemos cerrado todos los puntos ahora vamos a picar por este borde vamos a picar puntos los que nos salgan los vamos a picar con una aguja de crochet del número 3, nos venimos a la parte del derecho. Veis, esta es la hebra de montaje y empezamos a meter la aguja por estos huecos. Lo podéis picar también con la, con la aguja recta, ¿vale? Pero yo los pico así: cojo el cabito corto hacia este lado, con la hebra de montaje y voy picando puntos los que me los que me salgan vale picamos puntos por todo el bordecito vale y ahora lo que hacemos es que sacamos la aguja de crochet así con mucho cuidado y metemos la otra y así picamos por todo el borde. Bueno, mirad, yo ya he picado todos los puntos. Si os dais cuenta, en la parte de aquí del centro los pico más separados para que quede como más fruncido y se adapte mejor a la nuca, ¿vale? Quede más recogidita la capota por aquí abajo. Bueno, pues ahora, esta primera vuelta la vamos a empezar tejiendo eh, al revés. ¿Por qué? Porque vamos a tejer como una especie de dobladillito, ¿vale? Para hacer así, para meter por ahí el cordón. Y lo vamos a tejer a punto liso. Entonces, el primer y el último punto lo vamos a tejer siempre al derecho y a partir de aquí, en el revés de la labor, como en este caso estamos empezando por el revés de la labor, empezamos tejiendo los puntos del revés. Así. La aguja por delante. ¿Veis? Metemos la aguja por delante y tejemos. Uy. Entonces, así vamos a ir tejiendo todas las vueltas. En el revés de la labor se tejen los puntos del revés y en el derecho se tejen al derecho. Bueno chicas, mirad, vamos a hacer 10 vueltas a punto liso, como hemos dicho antes, en el derecho de la labor. Se tejen todos los puntos al derecho y en el revés se tejen del revés. Entonces, hacemos 10 vueltas y nos encontraríamos en el revés de la labor. Y aquí vamos a cerrar todos los puntos. Los vamos a cerrar al derecho. El primer punto, como siempre, lo pasamos sin tejer. Y a partir de aquí vamos cerrando todos los puntos. Bueno chicas, mirad, hacemos 10 vueltas a punto liso y queda así el dibujo. Y en el derecho de la labor se tejen todos los puntos al derecho. Y en el revés se tejen los puntos del revés. Y tenemos este dibujo así. Entonces tenemos como esta solapita que vamos a coser así. Y luego por aquí vamos a meter el cordón de la capota. Entonces lo vamos a coser a esto de aquí, ¿vale? A la costura esta de aquí, a donde hemos picado los puntos. Lo ponemos así. Y lo cosemos, nada, lo cosemos, como os digo, a esa costura siguiendo el sentido del de punto. Primero lo que voy a hacer es esconder aquí estas hebras y rematarlas y ya luego empiezo a coser. Cuando cerréis los puntos tenéis que dejar la hebra larga porque así con ese mismo hilo cosemos la, la solapita. Para que no quede costura por aquí por detrás, yo estoy cosiendo la solapa así. ¿Veis? Cojo esta hebrita de aquí del cierre y una de aquí. Y así, con mucho cuidadito. Veis, y así va quedando cosido por aquí y por detrás no se ve nada. Bueno chicas, mirad, yo ya he tejido el cordón, lo he tejido con el tricotín, lo he hecho bastante larguito, lo he hecho de 74 centímetros porque a mí me gusta que el nudo quede largo. Entonces terminé de coser la tapetita y metí el cordón. Y luego lo que he hecho es coser dos pompones en las esquinitas de las disminuciones. ¿Veis? Y quedaría tal que... Así, ¿veis? Me parece súper bonita. Os voy a enseñar cómo queda puesta en la muñeca para que os hagáis una idea. Bueno, mirad, así queda en la muñeca. No la quiero enseñar mucho porque está en paños menores. Y así sería por detrás. Y así quedaría, como os he dicho. Esto queda así larguito porque a mí me gusta que luego cuando tenga puesto el pelele, como va a ser un conjunto de puntos súper sencillito, que se vean luego los lacitos. ¿Veis? Esta idea de los pompones la podéis hacer también en la capota básica, no hacerle el elastiquito, o sí, como más os guste, y añadir dos pompones en las esquinitas, ¿vale? Lo podéis hacer también con la capota de, de bebé. Bueno, pues así quedaría, espero que os haya gustado, el patrón os lo subiré completo cuando ya esté también el pelele y los patucos, que vamos a hacer las tres prendas, os subiré el patrón completo a la web, ¿vale? Y nada, deciros también que en la web pues tenéis todos mis patrones y que en mi canal de YouTube, aquí en este, en el apartado vídeos, pues tenéis muchos tutoriales que son gratuitos, Tiene, tenéis tutoriales para aprender y patrones gratuitos. Así que nada, chicas, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.